¿Dónde está tu jefe? En su oficina, ocupado. Ocupado. Bien. Espere, ¿a dónde va? Voy a saludar. ¡No puede entrar! ¡Ya lo hice! ¿Qué pasa? No pude detenerlo, lo siento. Solo quería pedirle un minuto de su tiempo. Ahora es imposible. Así veo. ¿Comisario Mehmet? Lo siento mucho. ¿Te estás burlando de mí? ¿Ah? ¡Cálmese! No, de verdad lo siento. Tú lo asesinaste. ¡Mataste a mi hermano, maldito! No asesiné a nadie. Yo no sería capaz de algo así. Te voy a destruir. Te prometo que me las vas a pagar. Qué lástima. Como hombre de ley, no debería hablar así, pero comprendo su dolor. Haré que te largues de Korludak, Sesur el Endaroglu. Por esta vez me iré, pero no colme mi paciencia. ¡Fuera de aquí! ¡Ya lo verás, Sesur, te destruiré! ¡Señor Mehmet! Señor fiscal, no escuche eso. Este hombre está fuera de sí. ¡Fuera, vete! ¡Vete! Vamos, señor, por favor, acompáñeme. Retírese, acompañe a Sesur afuera. ¡Maldito! Acompáñeme. Perfecto. Conozco la salida, no necesito que me guíe. Está bien, ya me voy. Estoy caminando. Oye, no me toques. No me toques, tú quédate ahí. Tú en tu lugar y yo en el mío. ¿Quién te crees que eres? Ya que salió de su oficina, necesito que me escuche y solucione mi problema. Lo escucho. Anoche cortaron la luz de mi propiedad. No tengo deudas. Me indicaron que se trataba de una falla general. Pero nadie aquí me ha informado cuál es esa falla. No hay explicación, no cuento con electricidad y nadie me señala el porqué. Debido a la nieve, algunas redes se han dañado. Estamos trabajando en eso. ¿Y por qué mi propiedad parece ser la única en la zona afectada por esta falla? Tampoco tenemos agua desde anoche. Lo sé, hay varias denuncias. Revisamos caso a caso. Sin embargo, no he visto a nadie revisar las casas. ¿Quién está trabajando en eso? Dígame para entenderme con él. Y si no cuenta con el suficiente personal, entonces me ofrezco para conseguir a alguien que lo arregle de inmediato. Me haré cargo, no se preocupe. ¿Sabe qué es lo que me pregunto? ¿Qué esperan conseguir con esta infamia? Que Sesur el Endaroglu deje su casa porque jamás volverá a tener agua ni electricidad, ¿no es así? ¡Eso no ocurrirá! ¡No me rendiré! ¡No soy estúpido! Señor, retírese. ¡Que alguien lo haga callar de una vez! Por favor, no lo provoques. Deja que se canse y se largue. Pero tengan en cuenta que si alguien dice lo contrario sobre mí, por favor, no me toques. No me toques. Y si alguien les dice otra cosa, significa que no me conoce. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Ya nos veremos otra vez. No me toques. Ahora iré al ayuntamiento para que me den una respuesta. Ellos investigarán este asunto con la información que yo les dé. No se metan. Y los que tengan las manos sucias recibirán el castigo que merecen. Y nunca olviden esto. Se hará justicia. Ustedes lo forzaron a hacer esto. Acéptenlo. ¿Debemos dejar que se salga con la suya? Él jamás se detiene. No se meta con él. Si se ha equivocado, entonces no tiene de qué preocuparse. Pero si lo que dice es cierto y alguien está detrás de estas fallas, tendrá que pagarlo. Yo he pagado el precio más alto, señor Typhoon. Mi hermano murió. Lo sé, pero él no tomó un arma y le disparó, Mehmet. ¿Lo difamó? Mi hermano murió por la culpa de ese maldito desgraciado. Suficiente. Dejaremos este tema para después. Adiós. Nos veremos muy pronto. Espere, espere. Entonces, ¿cree que es verdad todo lo que él dijo? Hasta que se pruebe lo contrario, toda persona es inocente. Pero aquí hablamos de un delito muy grave. ¿Ve? Entonces le cree. Sí le cree. Vi el archivo, Mehmet. Encontraron en esos contenedores contrabando de cristales. Es decir, que es efectiva la denuncia de ese hombre. ¿Y si él los puso ahí? ¿De qué se ríe ahora? ¿Acaso soy un payaso? Por favor, señores, podemos acabar con esto. Aún no termino, espere. Últimamente, lo he notado bastante diferente, señor Typhoon. Porque estoy nervioso. ¿Y así debe ser? Todos lo deberíamos estar. Si este problema entre el señor Taksin y este hombre no termina como queremos, ninguno podrá estar en paz, ¿verdad? Cierto. Eso lo sé, pero... Shh. Se confundió, señor, es evidente. Si quiere quejarse, vaya con el señor Taksin y dígale todo lo que piensa. A ver qué pasa.
Yo quise advertirle. Este hombre claramente nos hundirá. Hay que tomar precauciones. Lo haremos, no se preocupe. Señor fiscal, qué bueno que lo encuentro. Quiero presentar una denuncia. Y tendré que pedirle que investigue lo antes posible. Creo que debería calmarse, joven. Ya escuchó al señor Sucru. Intentan solucionar el problema. Pero no creo que haya ningún problema real. A mí me parece que se trata de un problema artificial. Por eso, quiero presentar una denuncia. Así la verdad saldrá a la luz. Y no habrá más sospechas entre los habitantes de este pueblo. Y viviremos en la gloriosa Corlutac contentos, tranquilos y cómodos. Disfrutando de los bellos días, fiscal. Programa de respiración. Bade, por favor, ¿puedes contestar? Dile que ahora estoy muy ocupada. ¿Hola? ¿Señor Gorhan? La señora Yahid está ocupada. Pásamela. Dile que es muy importante. Dice que es importante. Está haciendo yoga, señor. Por el bebé. Está muy concentrada. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿puedes decirle que me llame cuando termine? Está bien, le diré. Dámelo. Un segundo. Dime. Yahide, tenemos que reunirnos y hablar esta misma noche. ¿Quieres que me reúna contigo? Querido, sigue soñando con que nosotros dos hablaremos. Ya basta, Yahide. Es importante. Tengo novedades, pero no puedo decírtelas por teléfono. Y no podemos hablar en la casa. Hay demasiada gente. En resumen, descubrí algo nuevo sobre Ulia. ¿Qué descubriste? Yahide, esa mujer no es una enfermera. ¿Dónde la encontraste? No sé, es decir, es que Suhan seguro la vio y me la recomendó, o tal vez fue alguien más, no recuerdo bien. No sé si fue Suhan, ¿y quién es? Me acabo de enterar de que ella es una prostituta. Ah, ¿estás seguro? ¿Cómo entró a nuestras vidas? Ay, ¿y si Cesur la trajo aquí? Te llamaré después. ¿Hola? Te volveré a llamar. ¡Con cuidado! Podrías hacerle daño al bebé. Déjame en paz, maldita sea. Lo único que has hecho es destruir mi vida. ¡Maldito imbécil! Acabaré con tu juego, lo juro. Me voy a vengar. No saldrás tan fácil de esta. ¡Ulia! ¿Cómo estás? ¿Por eso te disparó Turán? No te entiendo. Hablo del tipo que te disparó. Le pusiste un abogado. ¿De dónde viene todo esto? Tú trajiste a esa prostituta, Ulia, a nuestra familia para poder vengarte. ¿Qué? Querías destruir a toda mi familia. Y claro, eso nos incluye a Yahide y a mí. ¿Qué pasa, Corján? ¿Estás ebrio a esta hora? Para nada. Estoy muy sobrio, Cesur. Pero te quitaré la máscara. La tuya y también la de Ulia. Lo que faltaba.
ocultó a su preciada Suhan junto al resto de sus tesoros. ¿En el garaje, dices? En el infierno, Bulán. Bajo la tierra. Rifat llamando. Dime, Rifat. Bulán está dentro. Sí, lo estoy viendo. Qué mal pudo haber hablado, ¿no crees? Claro que no. ¿Qué hacemos? Creo que ya es hora. Así es, lamentablemente. ¿Cómo así? Por favor, no puede haber un solo día en que no haya problemas. De acuerdo, hablaré con él ahora. Está bien, Shirin, hablaré con él. Papá, los empleados de Suhan dejaron de trabajar. ¿De verdad? ¿Tú sabías esto? Les ordenaste que se fueran. ¿Cómo pudiste? Antes de abandonar su apellido, debió pensarlo bien. De verdad no puedo creer lo que haces, papá. ¿Por qué le haces daño a Suhan? ¿Nuestra pelea es con ella? Claro. Papá, te pedí que no te metieras. Estoy investigando a Sesuri y ya estoy casi sobre él. Gorhan, solo serías como un mosquito sobre él. No puedes con esto. Olvídalo. Vete. ¿Qué pasa? Señor Taksin. La casa de Nisantasi fue robada por Sesur. ¿Cómo sabes eso? Encontré un túnel debajo del garaje. Las pinturas están ahí. ¿En serio? Sí. Hay dos pinturas. Las mismas que estaban en su casa. Y también hay una más. Estaba en la casa de Nisantasi y aparecen su madre y su padre. Es un retrato. ¿Llamaste a la policía? No. Primero lo llamé a usted, pero ahora los llamaré. ¡No lo hagas! Ni se te ocurra, Bulán. No llames a la policía, ¿de acuerdo? ¡Sal de ahí! Hola, tengo que hacer una denuncia urgente. De acuerdo. Entonces no tocaré nada. Sí, sí, es la dirección que les di. Debajo del garaje hay unas pinturas robadas. Espera un poco. Quémalas de inmediato. ¡Vamos! ¿Qué? Oficial, mi nombre no es importante. Se van a escapar. Apresúrense. Dije que las quemes. ¿Pero qué está diciendo? No puedo quemarlas. Me meterá en problemas. De acuerdo. Tráemelas y las quemaré yo. Espere, espere. Escuché algo. Alguien viene. Lleva las pinturas contigo, Volant. ¡Volant! Hola. El hombre escapó, pero las pinturas se encuentran en su lugar. De acuerdo. Muy pronto estaré ahí. No le quiten los ojos de encima a esas pinturas. No se preocupe de eso, señor Rifat. Él robó esas pinturas para probar que pertenecen a su familia. ¿Qué otra razón tendría? Si es así, significa que estoy condenado. ¿Shirin te llamó?
Será mejor que no entres. ¡Valió la pena! ¡Al menos para él es así! ¡Para Cesur esto! ¡Esto valió la pena! ¡Claro que valió la pena! ¡Porque nadie más que él se benefició de toda esta pesadilla! ¡Solo él! Suhan, cálmate. ¿Y los trabajadores? Se aplicaron las leyes de Corludac. El señor Taksin ladró una orden y todos huyeron. Me quedé sola. ¡Todos me abandonaron! Espera, espera, cálmate. Ya pensaremos en algo, tranquila. Sí, sí, por supuesto. Seguro ya pensaste en alguna cosa. Siempre piensas en algo. Estoy segura de que también pensaste en esto antes, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya habías pensado en esto. Te odio. No sabes cuánto te odio. Lo único que siento por ti es odio. Oye, cálmate. Dime qué fue lo que pasó. ¡No me digas que me calme! ¡Contigo todo es una gran mentira! Suhan, si no me dices lo que pasó, entonces seré yo el que rompa todo lo que hay aquí. Y es en serio. ¿Qué te queda por romper desde el día que entraste a mi vida? ¿Qué queda? ¿Qué dejaste intacto en mí? Vaya. Todo lo rompiste. ¡Todo se rompió en mil pedazos! ¡Todo está arruinado! Suhan, me estás asustando. Ya basta. Es suficiente. Te lo pido. Esto es lo que temía. ¿Ves? Mira todo lo que pasó. ¡Shh! Sabías tranquila. La voluntad de mi madre. Tranquila. Sabías perfectamente que apenas me casara, la hacienda iba a pertenecerme. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Crees que por eso fue que me casé? ¿Cuántas veces? Quiero que me contestes. ¿Cuántas veces? ¿Ah? Desde que llegaste a este pueblo, ¿cuántas veces te me acercaste? ¿Ah? Perdón, señorita. Te recuerdo que tú apareciste enfrente de mí. Cállate. Silencio. No quiero escuchar tus mentiras. Sé que ese alambre debajo de la silla de tímida lo pusiste tú. Lo pusiste tú. ¿Te dijeron eso también? ¿Ah? Dijo que no lo hizo. Siquiera pensarlo, es una tontería. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no dejaste que muriera? ¿Por qué me salvaste? Eso hubiera matado a mi padre. No, querías a Corludac con vida. Muerto no te sirve. Querías matarlo poco a poco, torturándome a mí. Qué pena, te confundieron con esas mentiras. Ven aquí. Sí, sí, es verdad. Tus mentiras me han confundido demasiado. Por un momento pensé que quizás estaba siendo injusta contigo, pero no. No me equivoqué. Ay, es una lástima, te angustiaron en vano. Ven. No, no te equivoques. Estaba enojada, pero me calmé. Ya me calmé. Y ahora, soy capaz de ver tu verdadero rostro. Puedo ver quién eres realmente. Por un lado, mi padre. Y por el otro, tú, que eres tan cruel como él lo es. Pero no me subestimes. Soy la hija de Taksin Corluda. Muy bien, hija de Taksin Corluda. Fuiste clara. Memoricé tus palabras una por una aquí dentro de mi cabeza. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Hasta aquí llegó tu plan de venganza? ¿Tan solo un día soportaste? ¿Ah? ¿Te rendiste? ¿Qué es lo que te pasó? No pienso rendirme ante ustedes. Suhan, ¿de qué parte estás? Dime, te digo una cosa. Estar de mi parte es más urgente. Puedo cuidarme sola, no te preocupes. Claro que puedes cuidarte sola, ya lo demostraste, pero este no es momento de ser orgullosa. Es hora de ser inteligente, Suhan. Mírame. ¿Hasta ahora alguna vez viste que yo te causara algún daño? ¿Qué fue lo que hablamos? Suhan, en este preciso instante, Taksin Corludac, tu padre, está tratando de hacerte daño. ¡Despierta de una vez! ¿No deberíamos trabajar juntos? Bien, entonces, dices que no vas a lastimarme. Dame una prueba. ¿Y qué quieres que haga para probártelo? Firma un contrato prenupcial. ¡Ah! Muy bien. Escuche, señorita. Es demasiado tarde. Debió pedirlo antes de casarse. Pienso igual. Admites que eres más codicioso que Adalet, ¿ah? De verdad, con cada palabra que ha salido de tu boca ha sido demasiado hiriente. Cruzaste el límite. Pero no engañé a nadie.
Primero, no voy a firmar ningún tipo de contrato. Y desde que nos casamos, estás en una posición que te favorece. Eso es lo segundo. No fue por tu dinero que me casé. Me casé... Para castigar a tu padre, eso lo sé. Lo hicimos y mira, ahora quiere provocarte. ¿No ves todo lo que ha hecho? Ayer nos cortó la electricidad, hoy nos cortó el agua. Luego intenta sabotear tu trabajo. ¡Se está volviendo loco de ira! ¿Cómo no logras darte cuenta? ¿Cómo es posible que no reacciones? ¿Y tú qué haces? En el primer día te rindes, ¿eh? Ya no confías en mí. ¡En mí! Ayer por la noche, escucha, te hablé mirándote a los ojos por primera vez en mi vida. No confías en un hombre que por primera vez bajó la guardia frente a una mujer. No confías y nunca lo vas a hacer. Ya entendí, bien como quieras, no confíes. Dudarás de todo y siempre vas a preguntar. Pero debo recordarte, Suhan Korudag, que te casaste sabiendo que soy el enemigo de tu padre. Ese es el riesgo que tú asumiste. Que jamás se te olvide. Así es. Nuestra boda no fue por amor. Y no me parece mal que nos lo recordemos cada vez que sea posible. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Recuérdamelo siempre si eso deseas. No me divorciaré de ti. Tercero, perdemos tiempo. Cuarto, pero decidamos lo que vamos a hacer. Porque Volant descubrió dónde están las pinturas que oculté. ¿Qué? Alguien se lo dijo, no sé quién, pero hoy logró encontrar el escondite. Pero yo no se lo dije. No me mires así, yo no fui. No lo sé, tal vez tu querido Volant lo descubrió solo. Tú tampoco confías en mí, eso está claro. Eso no es cierto, déjalo a un lado. También sabe la policía. Cesur, no se lo dije a nadie. Tal vez esté enojada contigo, de verdad muy furiosa. Pero no olvido lo que hizo mi padre. No se los dije. No te preocupes, eso ya lo sé. Yo se lo dije a la policía. Volant aceleró las cosas. No tengo alternativa. Voy a probar que son mías. Tu padre va a contar otra vez esa historia, pero esta vez tendrá que hacerlo delante de un fiscal. Ven aquí. Escucha. No olvides lo que te diré. Aunque no confíes en mí, te pido que jamás lo olvides, Suhan. Hasta ahora nunca he deseado lastimarte. Y por nada del mundo lo voy a hacer. Debes saber que este matrimonio finalmente te beneficiará. No vas a tener que declarar en contra de tu padre ni en contra mía porque eres mi esposa. Esta no es una guerra que pueda ganar. Ya lo entendí. De una u otra forma, voy a salir lastimada. No eres la única.
Ya no importan los sentimientos. Tienes razón. Las cosas se pondrán peores. Tú lo dijiste. Si llego a rendirme ahora, mi padre se saldrá con la suya. No me rendiré. No lo haré feliz. ¿Entonces no te irás? Excelente. Pero no olvidemos el porqué de este matrimonio. ¿Entendido? Perfecto. Lo de anoche. No volverá a suceder. Te lo prometo. Una buena señal, finalmente.